muy brutal esta letra, me encanta. Hubo varias cosas que puedo resaltar. Una de esas es, o sea, aquí hay muchos mexicanos que están dispuestos a apoyarla para que ella haga historia, porque no solamente tiene una carrera de pregrado, como le llamamos en Colombia, una carrera básica, una maestría y un PhD, un doctorado. O sea, tienes que apoyar a los pobres. Y eso me acuerda mucho de una frase que utiliza el presidente AMLO, y es: la letra estuvo brutal, como siempre. También dijo: en las calles se grita Claudia presidenta. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy súper curiosa de escuchar esta canción que realizó Alex García, más conocido como Ciek, porque el nombre es muy diciente de la canción. Así, sencillito, facilito. Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, la primera mujer. ¿Pueden creerlo? Algo histórico. Así que estoy segura de que la letra va a estar brutal, y es que ya tiene más de 100.000 vistas en un solo día de haber sido publicado. Así que yo estoy ya emocionadísima. Vamos a iniciar, pero antes de eso, recuerden apoyarme, en que no les cuesta nada y me ayudan un montón dejando ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, hagámosle, porque esto pinta muy bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay. Come on, dámelo, dámelo. Yo voy a votar por Claudia Sheinbaum. No mames, el voto es libre y secreto. A mí me vale ver. Yo voy a votar por Claudia Sheinbaum. Un 24 de junio de 1962, a Claudia Sheinbaum al mundo no la mandó Dios. Con raíces de familia judía lituano, hija del señor Carlos, un químico mexicano. Su madre es Annie Pardo, una mujer ejemplar, es bióloga especializada en la matriz extracelular. No hablo por hablar ni voy a inventar nada, pero Claudia es una mujer muy preparada. Tiene una tesis con licenciatura en física, doctorado y maestría en ingeniería energética. Su postulamiento por nada es mediático, luchó mucho por el DF y el cambio climático. Responsable del segundo piso al periférico, que aligeró el tráfico, hizo un cambio estratosférico. Siempre procuró del suelo la conservación para los campesinos y todos de la región. Se le atribuye la primera línea al Metrobús, que para ser sincero a la Ciudad de México dio un plus. Ordinó un movimiento de defensa para el petróleo, formando grupos de mujeres llamadas Adelitas. Proteger a Pemex dio el banderilleo, rifándose como en la revolución las damitas. En 2011 impulsó la regeneración nacional. Y en 2015 fue elegida jefa delegacional. Ajá, en 2018 fue jefa de gobierno. Y en 2024 del enemigo es el infierno. Creó el Instituto Rosario Castellanos, una universidad pública para los mexicanos. Muy también cierto. Construyó la UNISA, ¿la conoces tú? En México es la mayor universidad de la salud. Ha hecho tantas cosas y sin ameritarse, imagina lo que hará cuando logre postularse. Lleva México a lo más arriba, que tu nombre en la historia se escriba, que la grandeza de aquí reviva. No dejes que nadie te lo prohíba. El pueblo te respalda, nunca le des la espalda, Claudia. Tú no nos falles, Claudia presidenta. Ya se escucha en las calles, en nombre de México, por favor, tú no nos falles. No te olvides de los que te apoyamos, y no te sientas sola, que para ti hoy estamos. Nunca olvides que el pueblo te respalda. Amor con amor se paga, nunca les den la espalda. Tienes que me seguir encanta. Con este gran legado que López Obrador a la nación ha dejado. Tienes me que seguir me la transformación. Lleva a México a lo más alto junto a la población. No te bajes del barco, nunca enseñes el cobre. En tu gobierno dale prioridad al pobre. No regresemos a lo mismo de siempre. Tú no nos falles y traiciones a la gente. Logremos que tu nombre quede en la memoria como la primera presidenta de toda la historia. Haz que cada día valga, que seas una leyenda. No lo digo yo, de mi pueblo es la encomienda.
Lleva a México donde no lo han llevado. Como quiera el camino, Obrador ya lo dejó marcado. Wow. Demuéstrale al mundo que las mujeres pueden. Y cállale la boca a todos los que hoy te agreden. Contamos contigo con México chingón. Y si ocupas voluntarios, acá tienes un montón. Lleva a México a lo más arriba. Que tu nombre en la historia se escriba. Que la grandeza de aquí reviva. No dejes que nadie te lo prohíba. El pueblo te respalda, nunca le des la espalda, Claudia. Tú no nos falles. Lleva a México a lo más arriba, que tu nombre en la historia se escriba. Que la grandeza de aquí reviva, no dejes que nadie te lo prohíba. El pueblo te respalda, nunca le des la espalda, Claudia. Tú no nos falles. Dile que entre en su centro al Señor. Wow, qué emoción. Quiero quedar con más. ¡Wow! Estuvo muy brutal esta letra. Me encanta. Hubo varias cosas que puedo resaltar. Una de esas es Claudia, el pueblo te respalda, no nos des la espalda. Algo así era. Bueno, algo así era la letra, pero se entendió el mensaje. O sea, aquí hay muchos mexicanos que están dispuestos a apoyarla para que ella haga historia. Me gustó mucho cómo hizo énfasis en sus raíces, porque sí, claro, hay que hablar de las raíces, pero también hay que mostrar lo preparada que ella es. Y claro, si ella se le dice doctora, es justamente porque no solamente tiene una carrera de pregrado, como le llamamos en Colombia, una carrera básica, una maestría y un PhD, un doctorado. O sea, una carrera normalmente dura entre 4 o 5 años, la maestría mínimo unas 2, más el doctorado 5. Obvio, ya de pronto lo hizo más rápido porque, pues, a ver, es Claudia. Pero normal, la gente normal se demora ese tiempo. Así que calcúlenle cuánto tiempo estudió. Y no solamente eso, sino que ya fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el cual también CIEC expresó algunos de los proyectos que ella realizó. Así que ya es una mujer que tiene resultados. Ha hablado también en sus debates de que de los tres es la única que tiene resultados, y llevó sus gráficas y mostró sus números diciendo, hey, aquí está. Además de los premios de que ya también pudo tener, porque no tuvo que ni siquiera tener auditorías extras, porque todos los números y toda la administración fue sobre la línea. Otra de las cosas que recuerdo que mencionó CIEC en esta canción es el tema de tienes que apoyar a los pobres. Eso me acuerda mucho de una frase que utiliza el presidente AMLO, y es por el bien de todos, primero los pobres. O sea, primero devolverle un poco a todo lo que se le quitó a esa sociedad básica, a ese pueblo, a la gente que lastimosamente pues tuvo que sufrir las consecuencias de los gobiernos neoliberales y de todo lo que robaron antes, que sí, llevó a mucha gente a la pobreza, mientras en México se convertían unos cuantos en los más poderosos y ricos del mundo, hasta llegar a pasar a la revista Forbes. Por otro lado, me gustó también que se mencionó su trabajo en el partido político, que sí, es un instrumento que se necesita, y es el partido de Morena, que también fue fundamentado por ella. Ella estuvo ahí escribiendo los principios del partido, y sí, es un instrumento, bien es cierto, pues yo no voy a meter las manos al fuego por cualquier persona que diga que es un morenista o estar morena, porque la gente se puede corromper. Pero sin duda alguna ustedes saben que yo soy fiel admiradora del presidente AMLO y de su legado en Latinoamérica. También ustedes saben que tengo un segundo canal en el que hablo de temas de política, que se llama Alexa López All, por si quieren ir a visitarlo para que discutamos de estos temas y veamos un poquito más. Pero también me gustó que en esta canción, en esta letra, mencionó al presidente AMLO, porque claro que sí, como dijo él, es un camino que ya está abierto y que solamente es la continuidad de esa cuarta transformación, del segundo piso de la cuarta transformación. Y si bien es cierto, el presidente AMLO tiene sus detractores, pues también es una realidad que es el segundo presidente con mayor aceptación en el mundo, con alrededor del 70% de personas que lo
lo apoyan y que se sienten felices y agradecidos con el gobierno de él, a pesar de toda la guerra sucia que se le ha hecho con este hashtag impulsado por la oposición de narcopresidente y narcocandidata, del cual no se tiene absolutamente ni una sola prueba, ¿no? No sé quién es esta persona que está saliendo aquí al comienzo del video, el que dice que no importa, que igual iba a decir por quién va a votar. Él, no, entre compas, dice entre compas, clips, bueno, no sé. La letra estuvo brutal, como siempre. También dijo: en las calles se grita Claudia presidenta, y creo que es una realidad. Se han visto los diferentes mítines o reuniones que ya tuvo por todos los estados de México, como la gente la ha apoyado. Así que estoy segura de que esto va a estar más que contundente, el resultado. También aprovecho esta oportunidad para preguntarles a ustedes: ¿con cuánto porcentaje o con cuántos millones de votos creen ustedes que la doctora Claudia va a ganar la presidencia? AMLO ganó con 30 millones de votantes. ¿Con cuántos millones creen ustedes, Claudia? Yo le atino por ahí unos 35, 38 o hasta 40 millones de personas que voten a favor de ella, porque sí he visto que pues la cuarta transformación, en vez de reducirse, está adquiriendo más personas que apoyan este proyecto. Así que les estaré leyendo, como siempre, en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que no les cuesta nada y nos ayuda un montón para que el algoritmo nos ponga arriba y nos recomiende a más personas y esta comunidad crezca. Gracias, nos vemos en un próximo video y pues viva México, porque las cosas que vienen para México son impresionantes, encaminada a convertirse en una potencia mundial. Así que háganle pues, mijos, nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao pues, nos fuimos.